las Fuerzas Armadas siguen persiguiendo a bandas terroristas en varias provincias. Cancillería rusa. Lavrov afirmó a Kerry que no hay otra alternativa que la solución política en Siria y que la comunidad internacional debe apoyar al gobierno sirio en hacer frente al terrorismo. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. Los miembros de la Comisión de Servicios y de la Administración Local en el Parlamento debatieron la realidad de la industria farmacéutica en presencia del ministro de Salud, del doctor Nizar Yazygi, y representante de planta de fabricación de productos farmacéuticos. Los miembros subrayaron la importancia de garantizar los requisitos de la producción para las fábricas de medicamentos a fin de satisfacer la demanda del mercado local a precios adecuados, además de reforzar el control sobre los mercados y farmacias en relación con las variedades, la disponibilidad, la calidad y el cumplimiento de las especificaciones y estándares científicas. A su vez, el ministro de Salud confirmó que el ministerio presentó una propuesta en colaboración con las autoridades competentes y los propietarios de los laboratorios de fármacos para estudiar nuevos mecanismos de fijación de precios de los medicamentos a fin de corregir los laboratorios para que el precio sea aceptable para los ciudadanos. Por su parte, el decano de farmacéuticos, el doctor Mahmoud Hassan, confirmó que la industria farmacéutica en Siria es un pilar importante de la economía nacional y que se ha desarrollado considerablemente en los últimos años. Por su parte, el vicepresidente de la Asamblea del Pueblo, el doctor Hassan Fahmy, reiteró la necesidad de asegurar los medicamentos en el mercado local a precios aceptables y no demorar en retirar todo tipo de medicamentos y, en particular, los medicamentos para enfermedades crónicas. La policía antiterrorista en Italia anunció el arresto de 10 personas que se preparaban para dirigirse a Siria para unirse a la organización terrorista del Estado Islámico. Funcionarios de la policía de la ciudad de Milán informaron a la radio que las 10 personas fueron detenidas en las ciudades de Milán, Bergamo y Grosseto y en una ciudad albanesa que no se reveló su nombre. Italia había revelado recientemente que decenas de sus ciudadanos se han unido a la Organización del Estado Islámico en Siria y el norte de Irak y declaró que sigue de cerca la posibilidad de reclutar terroristas sobre su territorio, así como expulsó a muchos de los extremistas del país el año pasado. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov anunció que había acordado con su homólogo estadounidense John Kerry continuar los contactos sobre la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio con la participación de los países de la región. Al término de su reunión con Kerry en Viena, Lavrov expresó la esperanza de que estos contactos tengan lugar en un futuro cercano. El canciller ruso indicó que Moscú y Washington comparten la percepción de que el problema de la organización terrorista del Estado Islámico requiere esfuerzos más eficaces y agregó que el intercambio con Kerry ideas específicas sobre la forma de combatir al y la unión de los esfuerzos de todos los que creen que el Estado Islámico es un mal absoluto. El jefe de la diplomacia rusa manifestó que hay un entendimiento entre Rusia y los Estados Unidos sobre la necesidad de prevenir la utilización de grupos terroristas para lograr objetivos inmediatos e instantáneos, sean contra el régimen o contra otros bandos. Respecto a las negociaciones sobre el expediente nuclear de Irán, Lavrov dijo que un acuerdo entre Teherán y las grandes potencias está cerca y que las negociaciones avanzan en la dirección correcta. El ejército libanés abatió la noche del martes a 5 terroristas del Frente Al-Nusra en la zona de Yarud Arsal, al este del Líbano. La Agencia Nacional Libanesa de Noticias informó que el ejército libanés emboscó a terroristas cerca de las canteras en Yarud Arsal y eliminó a 5 de ellos. El ejército libanés había bombardeado con artillería pesada las concentraciones de los grupos extremistas en Ras Baalbek. El comando del ejército libanés había anunciado en un comunicado el arresto de 2 terroristas, uno libanés y el otro sirio, en las inmediaciones de la localidad de Arsal por cargos de terrorismo y entrada ilegal en el territorio libanés.
Las Fuerzas Armadas han liberado feroces batallas contra las organizaciones terroristas en diferentes zonas del país. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas continúan sus operativos militares contra sedes y fortificaciones de bandas terroristas en varias zonas del país. Al este del bosque de Taranja, en el campo de la provincia de Quneitra, las Fuerzas Armadas bombardearon varios escondites de organizaciones terroristas, logrando huir uno de sus vehículos blindados. Mientras en el campo norte de la provincia costera del ataque a escuadrones del ejército eliminaron terroristas y destruyeron sus vehículos en bombardeos aéreos y con artillería pesada dirigidos contra cuarteles y posiciones del enemigo, localizados en los valles de Juzeirín y Drusha. La mayoría de los terroristas eliminados eran mercenarios de nacionalidad extranjera. Por su parte, una fuente militar anunció la muerte de decenas de integrantes de organizaciones terroristas, entre ellos varios miembros del Frente al-Nusra, durante operativos llevados a cabo por el ejército en las localidades de Yadode, Tafas y Hait, en el campo de Dara. En el norte del país, las bandas terroristas sufrieron enormes bajas durante bombardeos ejecutados por el ejército contra concentraciones del enemigo. Es de señalar que en el campo de Alepo, decenas de terroristas del Estado Islámico fueron abatidos en operativos militares en diferentes zonas. Unidades conjuntas del Ejército y las Fuerzas Nacionales continúan sus batallas contra las bandas takfiristas de la Organización Terrorista del Estado Islámico en la provincia de Al-Hasaka, en el noreste de Siria. En la provincia central, las Fuerzas Armadas, en cooperación con otras fuerzas nacionales, controlaron la totalidad del barrio de Guerán después de eliminar y expulsar a todos los terroristas del Estado Islámico del mismo. Los cazas del régimen saudí han reanudado sus incursiones aéreas contra varias provincias yemeníes. Una fuente de seguridad yemení dijo que un caza saudí lanzó un ataque aéreo contra una aldea causando la muerte de 3 civiles. El régimen saudí continúa sus agresiones contra Yemen desde el pasado 26 de marzo, dejando a miles de muertos y heridos. Por otro lado, al menos 1.200 reclusos, entre ellos varios miembros del Qaeda, se fugaron de una cárcel en el suroeste de Yemen tras un asalto lanzado por miembros de esta red terrorista. Como última noticia, tenemos que ataques terroristas en el norte del Sinai han dejado a 30 soldados egipcios entre muertos y heridos. Según informaron medios de comunicación egipcios, ataques suicidas perpetrados por terroristas en el Sinai dejaron al menos 30 soldados muertos. Unos 60 terroristas atacantes fueron liquidados por las bandas egipcias. El martes, al menos 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas como consecuencia de 2 explosiones registradas en un barrio ubicado en el Cairo. El fiscal general de Egipto, Hisham Barakat, perdió la vida el lunes pasado por la explosión de una bomba al paso de su vehículo en el noreste del Cairo. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Nuestras Fuerzas Armadas siguen persiguiendo a bandas terroristas en varias provincias. Cancillería rusa. Lavrov afirmó a Kerry que no hay otra alternativa que la solución política en Siria y que la comunidad internacional debe apoyar al gobierno sirio en hacer frente al terrorismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.